Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Hemos estado con la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, con el objeto de poner en consideración un proyecto elaborado en forma conjunta, primero por Fundación Artistas Solidarios, quien desde el año 1996 vienen trabajando para la construcción de un complejo educativo bilingüe e intercultural en Pampa del Indio, provincia del Chaco. En ese contexto nosotros hemos podido hoy presentar el proyecto a la Presidenta de la Nación, un proyecto integral e integrado que seguramente permitirá atender a 600 alumnos en cuatro modalidades: bachillerato para adultos, escuela de familia agrícola, también tecnicatura en enfermería y, por supuesto, educación terciaria bilingüe e intercultural. En ese contexto es un proyecto de 8 millones de pesos que se financia con fondo derivado de la soja y también con aportes del Estado provincial con lotería chaqueña, provenientes de juegos de azar. En ese contexto destacamos la velocísima colaboración de Fundación Artistas Solidarios, del Ministerio de Educación de la Nación, de la Presidenta de la Nación, por supuesto, y un esfuerzo conjunto que permitirá que esta obra pueda ser inaugurada el próximo 19 de abril del año 2012. Eso es lo que tengo para decir. Bueno, yo pertenezco a Artistas Solidarios. Esto parte de hace unos años atrás, cuando a Javier se le ocurre hacer un disco para Pampa del Indio y la gente del lugar le pidió una escuela, y ahora estamos detrás de ese proyecto, un proyecto muy grande realmente, y nuestra misión en realidad es que quede para la memoria a nivel artístico también, o sea, hacer eventos artísticos en Pampa del Indio, compartir con músicos de la zona, del lugar, venir a Buenos Aires, hacer eventos en Buenos Aires, hacer una película, hacer un corto, y la idea de Javier es que se haga el tema Cinco Siglos Igual, producido por Gustavo Santolaya, en donde Campanella puede hacer un videoclip muy interesante, y además que Cinco Siglos Igual esté cantado por todos los artistas que podamos, hasta españoles, contando con Juanes, a lo mejor como le estamos a Bono, bueno, vemos qué producción podemos hacer. La idea de que esto no quede como un evento solamente político, sino que también sea acompañado por un evento artístico, para que quede en la memoria de los pueblos. Le cedo la palabra a Javier, que va a explicar un poquito mejor la cuestión. ¿Qué tal? Nosotros hicimos de 15 años, Fundación Artistas Solidarios, somos poquitos pero nos sumamos cada vez que queremos hacer algo. Hicimos un disco llamado Pampa del Indio, era con el concepto de la reparación histórica, o sea, devolver las tierras a los dueños originales mediante el instrumento de grabar un disco con artistas que, como yo, como León, como muchos, donamos nuestro trabajo. Lo hicimos como se pudo. La circunstancia, digamos, la coyuntura de la Argentina en ese momento era muy, muy, muy complicada. Tardamos 3 años en comprar un pequeño campo que hoy alimenta a muchas familias de estas comunidades de Pampa del Indio. Hace unos meses vinieron a casa Gabriel y otros integrantes de la comunidad COM, y con la necesidad, digamos, hablamos, nos dijimos, ¿qué podemos hacer? Una escuela en realidad es un instituto, un edificio que va a albergar 5 colegiaturas, es una removida, no tiene precedentes. Por eso vinimos acá algunas personas a pedir a la gente que representa el Estado Nacional que nos apoye con esto, de lo cual lo principal, lo que va a quedar, digamos, para el futuro, para el presente, para siempre, para mejorar la cultura de un pueblo castigado, que es el pueblo Toba, es esta escuela. Esto es parte de algo que nosotros llamamos Pampa del Indio 2, Pampa del Indio 2, producido por Fundación Artistas Solidarios. Como el nombre lo indica, es una cosa en la cual hay muchísimos artistas trabajando. Artistas de la música, artistas de la plástica. El primero de los 5 elementos de esto que llamamos Pampa del Indio 2 es una escuela que se empieza a construir dentro de 2 meses y se tiene que terminar en 11 meses, como acaban de decidir Cristina Kirchner y el Coqui, el gobernador del Chaco.
Las otras cuatro cosas no son menos importantes y todas hacen a lo que nosotros creemos que es un proyecto para difundir, con León, con artistas muy importantes, con Gustavo, tal vez con la dirección de como videoclip de Juan José Campanella o de Lucrecia Martel, no sabemos, pero va a ser algo así importante con artistas súper grosos de todo el mundo de la música. Del mundo, literalmente. La subasta de arte para equipar la escuela, dirigida por Milo Lockett, a mi izquierda, que es, yo creo, para mí, para mucha gente, el artista, uno de los artistas plásticos más importantes de la Argentina, y más movilizador y más solidario. Tal vez se haga en el Palais de Glass, en un lugar así muy importante, con otros 20, podríamos decir, artistas súper importantes, para equipar la escuela. Hay dos eventos más. Tenemos la intención de, como hay muchos artistas de la música que se suman todo el tiempo, muchísimos, acá tengo una listita de los que ya firmaron, confirmaron, ¿no? Pero hay muchísimo más que no podría decir hoy, pero bueno, así como está Gieco, estoy yo, está mi hermano Andrés, Patricia Sosa, que también viene laburando en la zona, Susana Rinaldi, Víctor Heredia, Andrés Calamaro, el Bahiano, bueno, Abel Pinto, Los Divididos, Hilda Lizarazu, Marcela Morelo, y probablemente sean 20, 30, 100 más para el 19 de abril de 2012, que es el día que nos gustaría hacer un recital. La otra parte de todo esto es un documental, que en realidad es una serie de documentales que va a dirigir Antonio Chervi. Antonio Chervi, que tiene una carrera tremenda como documentalista, sobre todo con temas que tienen que ver con la idiosincrasia, con la cultura argentina, con las comunidades argentinas, las comunidades olvidadas, digamos que necesitan interactuar más y colaborar más y más nuestro apoyo. Es una super movida. Documental, cinco siglos igual, con Gustavo, León y otros artistas, para darle mucha difusión a esto. La subasta, que es lo primero que se va a ver públicamente, con Milo Lockett. Y el largometraje compuesto de 8 cortometrajes de 24 minutos, esa ley. Es una super movida que va a involucrar muchísima gente, sobre todo el mundo del arte. El mundo de los que representan al Estado Nacional ya dieron un apoyo feroz, fenomenal, inmediato. Por eso creemos que esto es un proyecto muy grande y que no va a costar, por supuesto, tanto como nos costó hacer Pampa del Indio 1 hace 15 años. Gracias. Aparte del apoyo del gobierno del Estado, también el gobierno de la provincia, y creo que sería importante que hable alguien de la comunidad indígena. Sí, sí. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Aristóbal Silvestre. En nombre de la comunidad Toba de Pampa del Indio, a través del Consejo Juanpi, que es el Atagnam Juanpi, queremos agradecer, ¿cierto?, a la señora presidenta, al señor gobernador de la provincia, a la Asociación de Artistas Solidarios por este gesto solidario y el compromiso que han tenido para cumplir nuestros derechos como pueblos indígenas. Esta es una escuela soñada por nuestros ancestros, donde se va a cultivar la cultura, la lengua nuestra, y donde el currículum, la gestión va a ser social. Creemos que es un logro importante, porque no solamente para nosotros, sino para las generaciones nuevas de nuestras comunidades. Esto es democracia y hacer patria. Agradecer, ¿cierto?, a las autoridades nacionales como provinciales y a las comunidades, a nuestras comunidades, que siempre nos han apoyado. Muchísimas gracias. Nada más.